Hola Pedro, buenas tardes. Un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Bueno, Fede, estas últimas semanas creo que en lo que es el tenis, Luján tuvo un gran evento, también, si no me equivoco, transmitido por Deporte B, un canal importante del país, así que me imagino en el aspecto de tenis fue un torneo muy importante, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy conformes con todo el trabajo que venimos realizando en el área de deporte de la municipalidad en estos últimos años, con un crecimiento muy muy importante a nivel nacional, con eventos de grandes características como este, el W15, que se realizaron dos durante 15 días en Luján Tenis Club, en conjunto con la Asociación Argentina de Tenis, Luján Tenis Club, ITF, y para nosotros es muy importante porque no solo se pudo vivir durante 15 días un evento de gran envergadura, lo que a tenis refiere, sino que también nuestra ciudad recibió a tenistas, en este caso mujeres, de diferentes partes de América y del mundo, lo que es justamente lo que entendemos que debemos seguir potenciando y es lo que nos pide nuestro intendente Lovoto. En este caso es la tercera vez, el tercer año consecutivo que se realiza este torneo, que además rankea para puntos ATP, y que bueno, fue muy importante y consideramos que debemos seguir sosteniéndolo, ¿no? Como la carrera de la Virgen, como diferentes eventos, que también, por ejemplo, este fin de semana en Torres tuvimos la sexta fecha del torneo de la Jupecita del Turismo Carretera, más de 30 vehículos, un evento también muy, muy importante, y creo que hay que seguir sosteniendo este calendario deportivo activo al servicio de la comunidad y potenciando nuevamente a Luján como sede de grandes eventos. Y también estos tipos de eventos generan más trabajo, no sé, pienso en lo que es la parte hotelera y todo eso, ¿no? El deporte también genera trabajo, si hablamos en ese aspecto. Seguro, seguro, mueve el mercado interno, digamos, la importancia de lo que dejan este tipo de eventos para el sector hotelero, para el sector también de la gastronomía, y bueno, creemos que es muy importante porque nosotros somos una ciudad que abre los brazos, que recibe todos los fines de semana a visitantes de todo el país, de todo el mundo, y que obviamente teníamos una deuda pendiente de volver a ser sede de grandes eventos deportivos, culturales, sociales. Bueno, eso es lo que estamos intentando, y creo que venimos muy bien y que hay una valoración de la gente, de los deportistas de Luján en cuanto al crecimiento y a la importancia que se le está dando al deporte como una de las políticas públicas más importantes de la gestión de voto. Y también está avanzando bastante la pista de atletismo. El otro día el intendente subió un video, ¿cómo va avanzando eso? Ya casi está, falta muy poquito, estamos con los trabajos finales. También una obra muy importante, muy esperada por todos los atletas. El año pasado, en las instalaciones de Luján Tenis Club, hicimos la presentación de las políticas públicas en materia deportiva del municipio de Luján, y ahí hubo un compromiso del intendente de que rápidamente iba a trabajar con el proyecto y con el financiamiento para tener una pista de atletismo que esté a la altura de lo que la demanda y de lo que los atletas locales reclamaban, ¿no? Y necesitaban para poder seguir creciendo en esta disciplina. Y bueno, y obviamente va a ser una pista que se hizo todo un trabajo muy importante de nivelación del suelo, de perfilado, va a llevar material con chilla y va a tener sus correspondientes andaniveles, y obviamente también vamos a hacer un cerramiento de la pista porque vamos a tener que cuidarla, vamos a tener que mantenerla para que los atletas puedan disponerla, y bueno, y después se verá también algún que otro proyecto que tenemos pensado para el polideportivo en un corto plazo, que es un sendero para que los vecinos puedan seguir yendo a caminar al polideportivo, que también es un espacio y un lugar de encuentro para los vecinos, las vecinas que quieren ir a hacer deporte, y también entre ellos caminata, y bueno, también la puesta en valor, la recuperación de los baños públicos, bueno, y todo el trabajo de recuperación y de puesta en valor integral que viene teniendo el polideportivo en estos últimos años y que es importante seguir sosteniéndolo en el tiempo, más un polideportivo que el año próximo está celebrando los primeros 45 años. ¿Y se viene fiesta por ese aniversario del poli? ¿Piensan algo de eso? Sí, yo creo que es muy importante, lo venimos hablando con Leo, tener una,
una actividad para conmemorar los primeros 45 años del polideportivo, ¿no? Recibir a grandes deportistas, a grandes atletas, a la comunidad en general que pueda vivir una fiesta de celebración. Lo mismo tenemos pensado muy prontamente con lo que va a ser la inauguración de la nueva pista de atletismo. Y también algo importante que se dio fue lo de ASIFO. Me acuerdo que a principio de año se vivió un momento, viste, difícil, porque obviamente con ASIFO se tenía charla a ver cómo seguir, pero bueno, como vos lo mencionaste en cada nota que charlamos, que el municipio iba a ayudar igual, y bueno, hace una semana se terminó de confirmar eso que vos venías contando en cada nota. Contanos un poco cómo fue esas charlas con ASIFO y que se pudo cerrar la parte económica para que tantos chicos puedan seguir jugando. Sí, estamos hablando de alrededor de 850 chicos y chicas que realizan fútbol masculino, femenino, en sub-15, sub-17 masculino, sub-12, sub-14, sub-16 femenino, primera masculino y femenino, y un torneo juvenil que nosotros ya veníamos acompañando los primeros 4 años de la gestión del intendente, pero que a raíz del cambio del gobierno nacional peligraba la llegada del fondo educativo a la provincia, y por ende la provincia a los municipios, y ha habido un recorte muy significativo en ese fondo que, entre otras cuestiones, habilitaba recursos para torneos como este, ¿no? que son tan importantes, mucho más en una franja etaria de las que recién mencionaba. Y el intendente había sido claro en marzo, en el inicio de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, cuando planteaba justamente que peligraba el financiamiento del torneo juvenil a partir de las limitaciones que iba a tener el municipio de Luján si el fondo educativo no llegaba en su totalidad. Pero a partir de reuniones que tuvimos con las autoridades de ASIFO, con las escuelitas y el propio intendente, que comprende al deporte como una de las herramientas de transformación social más importantes de la comunidad, buscamos diferentes estrategias, herramientas alternativas y pudimos lograr, gran parte con fondos municipales, seguir continuando el acompañamiento a ASIFO, a las escuelitas y a los pibes y a las pibas, para que este torneo que comenzó en mayo se pueda seguir realizando en lo que queda del año con total normalidad. Y bueno, y pudimos garantizar el financiamiento, los fondos, y es una alegría muy grande, ¿no? Porque venimos haciendo una apuesta muy grande en el deporte y que se corte ese fondo y esa colaboración estatal iba a ser muy difícil, nos iba a doler muchísimo, pero bueno, pudimos lograrlo gracias a la decisión política de Leo de seguir fomentando el deporte como el cuidado de la salud, como espacio de compañerismo y de comunidad, ¿no? Y también con ASIFO sigue el diálogo abierto en cualquier cosa que ellos necesiten, ¿no? Permanentemente hablamos con las autoridades de ASIFO, tenemos una relación de vuelta muy importante también con todas las escuelitas, tanto de fútbol infantil, juvenil, del partido de Luján, a quienes venimos acompañando y a quienes vamos a seguir acompañando ante las dificultades sociales y económicas que estamos viviendo, pero en esa línea, ¿no? Entendiendo el deporte, la práctica del deporte como una de las herramientas de transformación social más importante que tiene una comunidad, y nosotros vamos a seguir apostando recursos, cabeza y acompañamiento a los pibes, a las pibas y al deporte en general. Y ya se está desarrollando la etapa local de los Juegos Bonaerenses. ¿Eso está todo bien? ¿Está todo normal? Sí, venimos muy bien ahí, con un fuerte acompañamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del área de deportes de la provincia, bueno, y el trabajo articulado con deportes del municipio de Luján. Más de 3.500 inscritos en la etapa local, se viene la etapa regional, estamos con todo el equipo de deportes llevando adelante toda la organización de lo que va a ser la etapa regional para luego las finales, que van a ser finales de septiembre, principio de octubre en Mar del Plata, donde el año pasado más de 200 lujanenses participaron, y obviamente, como lo venimos haciendo año tras año, con la expectativa de superarnos y de poder viajar a Mar del Plata con la mayor representación posible y traernos la mayor cantidad de medallas. Y creo que eso va sucediendo, y creo que eso se va notando, y tiene que ver también producto del acompañamiento del municipio al deporte y también del trabajo enorme que vienen haciendo todas las instituciones deportivas de Luján para que nuestros deportistas sigan creciendo y para que Luján siga siendo cuna de grandes valores del deporte. Mirá
mirá Candelaria Sequeira, ¿no? Subcampeona mundial, una alegría muy grande también y unas felicitaciones a ella, esta deportista del Club Náutico El Timón, que nosotros también venimos acompañando, y bueno, y Luján sigue siendo representativo, y para nosotros es una alegría muy grande y un compromiso enorme de seguir acompañando para que eso se sostenga. Y hablando de las instituciones, creo que el municipio le cedió una tierra, un poquito más de terreno a Flandia, que en la asamblea última también entre los socios lo aprobaron. También es un poco así, ¿el municipio cedió eso a Flandia? Es al revés, en realidad es al revés, son unas tierras del Club Social y Deportivo Flandria que el municipio de Luján solicita y como compensación una obra en lo que va a ser el predio del Club Flandria para poder presentar y concretar el proyecto de la red de cloaca de Jauregui y Pueblo Nuevo Cortines. Por lo que sabemos y lo que fue de público conocimiento, los socios de Flandria aprobaron la cesión de esas tierras por parte del club al municipio de Luján para que arranque todo el proceso participativo, que tiene unos días más todavía, donde los vecinos, las vecinas pueden participar, pueden exponer, pueden tirar ideas o hacer objeciones, y a partir de eso luego iniciar todo el proceso de licitación, de financiamiento, para que estas tres localidades tan importantes de nuestro partido tengan la red de cloaca y tengan una planta de tratamiento acorde a la demanda de tres localidades que no paran de crecer y que necesitan generar servicios públicos. Y está bueno eso, en que entre los clubes y el municipio tengan esa ayuda mutuamente. Siempre para nosotros es muy importante contar con los clubes y que los clubes también cuenten con el Estado municipal, porque somos parte de una comunidad que necesita ponerse de pie, que necesita seguir hacia adelante, y si construimos comunidad y vamos todos juntos, seguramente Luján va a volver a tener el brillo que nunca debió perder y que seamos un orgullo para nosotros como comunidad, y también ser una de las ciudades más importantes de la región como lo somos, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias y los tiempos que corren en todo sentido. Y hablando un poco del Club Luján, el fin de fue una victoria importante, arrancaron el torneo y ya están arriba, ganando dos partidos. Viste cómo es esto, ¿no? Se gana dos partidos, estás arriba, perdiste dos y terminás en el fondo de la tabla. Un torneo difícil, largo, 48 fechas en total, ida y vuelta, un solo ascenso, pero bueno, con muchas expectativas de poder tener un segundo semestre superador a comparación del primero. Por eso ratificamos el cuerpo técnico, es un cuerpo técnico integrado por gente de Luján, por gente de la casa, bueno, y sumamos algunos refuerzos que vienen a potenciar el trabajo que se viene haciendo en los primeros seis meses del año, en la búsqueda de alguno de los objetivos, ¿no? No hay que perder la esperanza, estamos convencidos de que tenemos un buen plantel, de que tenemos un cuerpo técnico, estamos tirando todo para el mismo lado, estamos haciendo todo lo imposible para que no falte nada, así que nada, hay que tener fe, hay que trabajar duro para lograr alguno de los objetivos, que sea por lo menos ingresar a Copa Argentina, ¿no? Y bueno, y obviamente si después se puede dar el otro logro, bienvenido sea, que es una deuda también histórica con la gente, con el hincha, con el simpatizante, pero no nos vamos a volver locos, sabemos que venimos construyendo nuestra propia casa, venimos haciendo las cosas conscientes de la responsabilidad que es dirigir un club como este, como Luján, y convencidos de que en el mediano plazo el logro deportivo va a llegar, porque lo merece la gente, lo merece el club, lo merece el socio, los sponsors, los jugadores, toda la gran comunidad lujanera. Y viéndolo un poco con el diario del lunes, lo que fue la apertura, Luján estuvo a 11 puntos del título, tampoco se estuvo tan lejos, no sé si ustedes lo toman de esa manera. Sí, nosotros hacemos un balance positivo en cuanto a las expectativas que habíamos generado y en cuanto a lo que habíamos planteado al inicio del año de lo que iba a ser este 2024, que para nosotros es un año de transición, donde se sumaron un montón de valores juveniles, jugadores entre 20 y 25 años, más otros chicos
de la cantera, también de las inferiores que vienen haciendo sus primeros pasos, pibes que para el próximo torneo van a tener entre 25, 30, 35 partidos en primera división, se van a consolidar en la categoría y seguramente vamos a ser un equipo que va a dar que hablar, ojalá sea en este semestre, y si no, convencidos y apuntando todos los cañones para el 2025. Nosotros pensamos este 2024 como un año de transición, donde nos íbamos a seguir fortaleciendo en lo que tiene que ver con la infraestructura, con la puesta en valor de nuestro predio, de nuestra casa, con terminar la popular, con poder generar en la actual platea butacas para que el socio, para que el hincha esté más cómodo. Y bueno, vamos avanzando y cada semana, cada 15 días tenemos alguna noticia buena que apunta en ese sentido, así que no nos vamos a bajar de ese objetivo, a paso firme, pero tranquilos, vamos a ir todos juntos en la búsqueda de mayores logros. Y también un poco, algo bueno que se dio, algo interesante que se dio en las últimas semanas, es que el club tiene el fútbol inclusivo, ¿no? El otro día estábamos charlando con Juan Manuel Puente y nos hablaba que el club le abrió la puerta enseguida sobre esa propuesta. Pero totalmente, ahí estamos acompañando una propuesta de la Asociación del Fútbol Argentino a través de un torneo que se llama AFA Somos Todos, que incluye a muchos equipos afiliados a AFA que tienen un equipo inclusivo, porque la intención es que el próximo año ya sea un torneo en el que todas las instituciones tengan la obligación de tener un equipo para personas con discapacidad. Y nosotros lo presentamos con una alegría muy grande, porque también es un club que va creciendo y que va generando espacios para la recreación, para el deporte, para el acompañamiento también a personas con discapacidad. Entonces, esta presentación del equipo que va a representar a nuestro club es una alegría muy grande. El sábado 13 disputaron un partido en el predio Lionel Andrés Messi, el predio de la AFA, el predio de los campeones del mundo. Bueno, seguramente las has visto, Pedro, como vio la gente la alegría de los chicos y el momento de disfrute representando a los colores de nuestro club en el predio de los campeones del mundo. Una alegría muy grande, y creemos que hay que seguir fortaleciéndolo para que también el año próximo podamos tener una mayor participación de personas con discapacidad en el equipo inclusivo de Lujanero. Y pasan los meses y también en el área del fútbol femenino el club sigue creciendo un montón, dando la posibilidad a las formativas, al semillero. Creo que eso es muy importante, es un paso importante eso. Es clave, y así lo planteamos el año pasado cuando dimos apertura al formativo de fútbol femenino para potenciar el trabajo que se venía haciendo con la primera, trabajo que este año también se ha consolidado, que bueno, más allá de los resultados deportivos, somos un club modelo en la región en cuanto a lo que es el fútbol, a lo que es el fútbol femenino. Somos una institución que tiene participación en torneos de AFA, así que debemos celebrar eso, debemos seguir acompañando el fortalecimiento del fútbol femenino a las chicas, que nos están dejando muy bien parados como institución, como ámbito del deporte, así que hay un gran trabajo también de toda la coordinación deportiva de Leo Lorenzo, que parte de la comisión del club, quien lleva adelante esta tarea, y bueno, obviamente nuestro compromiso de comisión es seguir acompañando y seguir fortaleciendo el fútbol femenino, que está teniendo un crecimiento exponencial inédito y que bienvenido sea. Y me imagino esa responsabilidad porque es el único equipo de la ciudad en AFA, así que además del club creo que cada logro tiene que ser un festejo para toda la ciudad. Totalmente, yo creo que hay que valorar todo lo que se viene haciendo, hay que saber entender también cuando uno se equivoca, somos seres humanos, trabajamos ad honorem para el crecimiento de nuestro club, con errores y con aciertos. Luján viene creciendo, se viene consolidando nuestra casa, nuestra infraestructura, nuestro predio, y obviamente camino al centenario, que faltan 12 años, pero está a la vuelta de la esquina, nos va a encontrar con un club mucho mejor, ¿no? Con el club que tiene que estar a la altura de una demanda de una sociedad que crece, que necesita generar propuestas deportivas, crecimiento institucional, crecimiento social, como viene ocurriendo en estos últimos años, pero bien conscientes de la responsabilidad de lo que es llevar además el nombre de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, obviamente vamos a seguir trabajando, vamos a poner todo lo que haya que poner para que Luján esté en lo más alto, siendo consciente de la responsabilidad que tenemos
desde lo institucional y trabajando con el objetivo de que Luján crezca y jamás hipotecar su futuro. Y en la primera sede del masculino con AFA, ¿quedó abierta un poco la charla para que se vea la posibilidad de más ascensos, de más posibilidades? ¿Sigue abierta esa charla con Chiqui Tapia? Mirá, sí, pero lamentablemente se viene dilatando eso y creemos que no va a llegar a un buen puerto. Hay una fuerza también importante de los equipos de la B, porque generar un ascenso más de la C a la B implicaría también la necesidad de que se genere otro descenso de la B a la C. Entonces la cuestión es intercategorías, digamos, por mencionarlo de alguna manera. Vamos a seguir insistiendo con los compañeros de la mesa, pero lo vemos difícil, la verdad. Y estas últimas horas se habló, estas últimas semanas se habló mucho de asociación anónimas. Entre dirigentes de la categoría también se ponen a charlar sobre eso. ¿Les preocupa? ¿Lo toma normal? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo lo vivís vos como presidente de Luján? Todo lo que se habla desde el gobierno, que quieren que sean los clubes una empresa y que no sea de los socios. ¿Cómo se vive algo de eso? Es preocupante, ¿no? Es preocupante, obviamente, la postura del presidente de la Nación, algo que ya venía queriendo instalar también en su momento Macri cuando fue presidente de la Nación y ahora socio de Milei. Nosotros, como presidente de un club de social y deportivo, obviamente en contra de las sociedades anónimas deportivas. Lo que nosotros sabemos, queremos y sentimos es que los clubes son de los socios y deben ser los socios quienes definan el futuro y quienes deben administrar las instituciones, que tienen un rol social y comunitario tan importante. Además de ser presidente del club, tengo el privilegio de ser asambleísta de la Asociación del Fútbol Argentino, uno de los 75, y hace 6 meses atrás en la asamblea votamos por unanimidad para que la sociedad anónima deportiva no sea una opción dentro del estatuto de la casa de la Asociación del Fútbol Argentino. Así que vamos a seguir sosteniendo esa postura. Hubo una reunión el otro día del comité ejecutivo donde se va a seguir sosteniendo esto, y bueno, los dirigentes de los clubes, los socios, tenemos que estar muy atentos por el intento de avanzar del presidente Milei, pero en el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino no van a tener la posibilidad de que haya sociedades anónimas deportivas. Claro, en ese sentido AFA fue contundente y todos lo aceptaron, o la mayoría de los dirigentes lo entiende. Pero sí, es una gran mayoría a la que acompañamos y estamos sumamente, entendiendo que es clave seguir sosteniendo los clubes como entidades de bien público, como asociaciones civiles sin fines de lucro. Nosotros estamos muy muy seguros de la decisión que estamos tomando y cuál es la postura de la Asociación de Fútbol Argentino. Fede, muchas gracias como siempre por estos minutos para charlar un poco de deporte, así que lo mejor para lo que queda de acá en el año y gracias por atender siempre. No, Pedro, un placer, un agradecimiento a vos, felicitaciones por el gran trabajo que venís haciendo en el deporte, siguiendo todas las disciplinas, siguiendo todo el deporte local, no la floje, metele, bueno, y aguante Radio Open, aguante Rock and Roll y vamos por mucho más. Abrazo grande. Gracias, Fede, un abrazo grande. Nos vemos. Chau.